tal, tejedoras? Bueno, pues en esta ocasión les traigo este turbante, pero antes que nada quiero mandar un saludo a todos mis suscriptores y seguidoras. Y bueno, esta semana esto es lo que les traigo, este turbante. Es muy sencillo de hacer, lleva dos colores y son puntos altos, son vueltas de puntos altos, nada más que una de esta vuelta se hace en relieve para que deje esta textura que lleva esto en relieve. Y bueno, aquí lo unimos con esta bandita que está hecha de puras casitas, miren, y la diadema, perdón, el turbante, vamos haciendo 10 puntos en puntos bajos para irlo haciendo en esta parte que va a ir esta bandita pues más angosta. Y bueno, yo he hecho varios turbantes, nada más que este es la primera vez que yo lo voy a poner el video. Yo por lo regular el turbante lo hago un poquito más grande de lo normal, pero ligeramente, porque como este tipo de turbantes va nada más encima del cabello, decorando pues la parte de arriba de la cabeza, entonces si se dejan muy apretado suele subir el cabello, y pues como que no me gusta el efecto que da lo apretadito del turbante y el efecto que hace en el cabello. Entonces yo por eso los hago un poquito más, ligeramente más grandecito, para que no haga ese efecto en el cabello de que suba el cabello. Y bueno, pues esto es lo que les traigo en esta semana. Y en la cajita, en el cuadrito de la descripción, yo les voy a dejar el material. Y bueno, entonces vamos a pasar con los materiales. Y bueno, para hacer esta prenda yo voy a utilizar este color rosa matizado y este color rosita más claro. Voy a utilizar un ganchillo del número 3 y también tijeras. Y bueno, para comenzar esta diadema yo voy a empezar con este hilo que es rosita matizado, y voy a hacer cadenas suficientes como para que dé vueltas a la cabeza. Bueno, yo aquí tengo ya el número de cadenas, miren, así es. Tienen que medirlo a la cabeza para quien va destinada la diadema. Aquí está. Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a pegar, no más que para pegarlo tengo que tener derechito esto. Entonces aquí yo voy a meter con un punto deslizado, ojalá y me haya quedado bien para que al final no se me tuerza, ya cuando esté terminando la vuelta no se tuerza. Esperemos que no se tuerza. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas, tomo lazada y nos vamos a la siguiente cadena y voy a hacer un punto alto. Tomo lazada y me voy a la siguiente cadena y voy a hacer otro punto alto. Y así me voy a ir de cadena en cadena haciendo un punto alto. Así nos vamos a ir. Bueno, aquí ya llegué al final, miren. Entonces voy a meter aquí en esta tercera cadena con un punto deslizado, miren. Ahora vamos a cambiar de color, vamos a poner el otro, este otro color rosita, y lo vamos a meter aquí en esta cadena. Y voy a apretar esta otra. Entonces voy a trabajar con este, pero este lo voy a dejar pegado. El hilo con el que estaba trabajando lo voy a dejar pegado.
Entonces voy a hacer tres cadenas, una, dos, tres. Tomo la lazada y me voy por abajo del punto y voy a hacer un punto alto. Tomo la lazada y me voy por abajo y voy a hacer un punto alto. Y así vamos a hacer toda la vuelta. Aquí estoy llegando ya al final. Voy a tomar lazada y voy a hacer el último, mira, y voy a meter aquí con un punto deslizado y mira. Ahora voy a subir el hilo con el que tejí la primera vuelta y voy a hacer lo siguiente: voy a pasarlo a esta cadena y voy a apretar el que estaba utilizando y miren. Entonces ahorita voy a ocultar este pedacito de hilo y voy a hacer 5 puntos bajos. Voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5. Ahora voy a tomar lazada y en el siguiente voy a hacer un punto alto y en el que sigue otro punto alto, y así me voy a ir por el resto de la vuelta haciendo un punto alto en cada punto. Bueno, aquí ya estoy llegando al final y voy a dejar 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos, igual que como iniciamos la vuelta. Entonces vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a pegar aquí con un punto deslizado. Mira. Ahora vamos a poner el otro color, el rosita. Vamos a meterlo aquí y vamos a apretar el hilo con el que estamos trabajando. Y a la vez podemos apretar con este dedo la cadena esta. Entonces vamos a hacer una cadena. Y nos vamos al siguiente punto y vamos a hacer un punto bajo y en el que sigue otro punto bajo. Aquí están ya los 5 puntos bajos. Ahora tomo lazada y me voy por abajo y voy a hacer un punto alto. Y bueno, así vamos a continuar con la vuelta. Y bueno, aquí ya llegué al área de donde vienen ya los puntos bajos. Y vamos a hacer aquí 1, 2, 3, 4. Voy a meter con un punto deslizado en medio. Y ahorita ya vamos a hacer la otra vuelta con el otro hilo. Entonces ya nada más vamos a subir este y jalamos el que estábamos trabajando. Y vamos a hacer una, dos. Ah, no. Me equivoqué.
vamos a hacer una cadena y nos vamos haciendo uno, dos, tres, cuatro, cinco puntos bajos. Ahora sí vamos a hacer la cadena, los puntos altos. Vamos a hacer y así vamos a ir por toda la vuelta y al final vamos a poner igual también aquí así puntos bajos. Y bueno, así vamos a continuar y vamos a hacer tan ancho como queramos la diadema, y vamos a ir repitiendo las vueltas como las vamos haciendo, y siempre aquí van a ser 10 puntos bajos. Y bueno, cuando yo ya tenga el ancho, entonces regreso con ustedes. Bueno, aquí ya estoy llegando al final de esta diadema y miren, quiero mostrarles las vueltas que hice. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vueltas. Ahora voy a hacer solamente dos vueltas que fueron la primera y la segunda que hice. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Y bueno, para hacer lo siguiente vamos a meter aquí un punto de slip. Voy a meter aquí en la cadena y voy a apretar ambos hilos, ya sea este que estaba trabajando y este que voy a empezar a trabajar. Y bueno, para comenzar la vuelta vamos a hacer 1, 2, 3, tomo lazada y vamos a meter igual aquí en este punto bajo, lo voy a meter como si fuera un punto alto y voy a hacer un punto alto, tomo lazada y en el siguiente punto bajo igual voy a hacerlo, y así me voy a ir por toda la vuelta haciendo aquí. Ya no vamos a hacer puntos bajos, ya nos vamos a ir solamente haciendo ya lo que es el punto alto. Y cuando se termine lo que es esta vuelta, vamos a hacer la siguiente vuelta, que vendría siendo la primera que hicimos, va a ser el punto alto completo también. Bueno, aquí ya estoy por terminar lo que es la vuelta, ya nada más me queda un punto por hacer y lo voy a meter aquí. Y voy a pegar aquí con un punto deslizado. Ahí está. Y bueno, ya nada más me queda por hacer la última vuelta, pero quiero mostrarles algo. Que esta parte está más chica, se ve más cerrada que esta otra parte. Y es porque el punto alto así se hace cuando se va tejiendo, se va haciendo la parte más ancha, pero no es porque tenga más puntos, sino porque así es el punto alto. Entonces, para que nos quede así cerradita como esta parte, porque esta está más amplia que esta otra parte, entonces para que nos quede al mismo tamaño, vamos a disminuir, no sé, yo estoy pensando como unos 10 puntos en lo que en todo lo que es la vuelta, los voy a estar disminuyendo retiradamente. Entonces voy a poner el otro hilo. Mira, voy a poner aquí el hilo con el que voy a trabajar, que es este matizado, y voy a meterlo aquí y voy a estirar los dos. Mira, entonces voy a hacer 1, 2, 3 y voy a hacer
la vuelta, un punto alto en cada punto. Entonces vamos a, yo voy a ver si con 10 pueden ser menos o pueden ser más. Vamos a ir viendo que nos vaya quedando más o menos así de ancha. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, yo aquí voy a hacer una disminución, voy a tomar la lazada y voy a meter aquí, saco uno y me voy al siguiente y saco otro, entonces saco 3 y de ahí 2. Miren, aquí yo hice una disminución, entonces ya me voy a ir haciendo una el punto normal, un punto en cada punto. No se nota para nada que aquí hay una disminución. Entonces más adelante voy a hacer yo otra y así me voy a ir por el resto de la vuelta haciendo una disminución. Yo voy a hacer 10 disminuciones para que me quede este espacio, porque aquí está más chico que esta parte. Esta parte está abierta, pero como les digo, es por el punto alto. Entonces quiero que me quede también igual en esta parte como aquí. Entonces, como les digo, vamos a ir revisando nuestra vuelta para ver si nos va dando esta anchura. Aquí llegué ya al final de la vuelta y en total hice 18 disminuciones. Les había dicho que 15, pero no, tuve que hacer 18 para que me quedara casi igual. Entonces ahora vamos a hacerle un borde a esta diadema. Y bueno, para hacer el borde yo voy a meter aquí en una cadena y voy a hacer un punto deslizado, voy a hacer una cadena y me voy a la siguiente cadena y voy a hacer un punto bajo y a la siguiente otro punto bajo, y así en cada punto voy a hacer un punto bajo. Y así lo vamos a hacer también en la otra parte. Miren. La otra parte yo ya la hice, es donde tenía las hebras. Este es donde inicié, pero miren, quiero mostrarles que yo aquí ya lo hice. Metí el punto bajo en cada punto. Aquí amarré las dos hebras y bueno, aquí puse un punto bajo. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo, poniendo un punto bajo en cada punto. Ese es el borde que yo le voy a poner, pero si ustedes quieren ponerle otro borde, entonces es a su gusto. Entonces voy a terminar ya lo que son los bordes. Bueno, aquí ya estoy llegando al final, voy a meterlo aquí a esta cadena con un punto deslizado. Voy a hacer 1, 2 y miren, ahora voy a ocultar el hilo. Y bueno, para hacer la parte que va aquí sujetando esto, que va a ser así, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a hacerlo con el hilo que está matizado. Voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 14 cadenas. Y bueno, vamos a tomar la lazada y vamos a meterla a la quinta cadena. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí vamos a meter un punto alto. Vamos a hacer una cadena, tomo la lazada, dejo pasar uno y en el siguiente voy a meter otro punto alto.
hago una cadena, tomo la lazada y dejo pasar uno y en el siguiente voy a meter un punto alto. Una cadena, tomo la lazada, dejo pasar uno y en el siguiente voy a meter otro punto alto. Una cadena, dejo pasar uno y en el siguiente voy a meter otro punto alto. Una cadena, tomo la lazada, dejo pasar uno y en el último voy a meter un punto alto. Miren. Me salieron 1, 2, 3, 4, 5, 6 casitas. Vamos a hacer otra vuelta. Voy a hacer 1, 2, 3, 4. Tomo la lazada y aquí mismo en este, encima de este punto alto, voy a meter otro punto alto. Voy a hacer una cadena, tomo la lazada y me voy al siguiente punto alto. Una cadena y así. Una cadena. Vamos a hacer otra vuelta igual y vamos a hacer vueltas suficientes como para que dé vueltas alrededor de esta parte. Entonces voy a hacer no sé cuántas vueltas sean las que necesite, pero bueno, vamos a ir midiendo con esta parte. Bueno, aquí terminé ya mi rejita. Hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y bueno, ahora la vamos a meter aquí en esta parte. No, vamos a hacerlo al revés. Así. Que necesito esta en esta parte. Mira. Y bueno, voy a meter aquí en esta parte y voy a hacer el primer punto y de ahí me voy a la siguiente cadena. De ahí voy así. De ahí me voy en esta cadena. Y a la cadena del medio de aquí. Y el otro de acá.
y medio. Ahora aquí en la esquina. Mira, ya terminé de pegarla. Ahora sí, le vamos a dar vuelta. Mira. Entonces, vamos a rematar de una vez. Uno, dos. Y bueno. Mira. Vamos a ocultar este hilo. Y bueno, así es como queda esta diadema turbante, le puedo llamar así, diadema turbante. Y bueno, pues queda muy bonita y es muy sencilla de hacer. Y bueno, pues esto sería todo, espero que les haya gustado y nos vemos para la próxima. Adiós.